Somos fieles a nuestros seguidores. Hobby FM se renueva cada día. Nuevas propuestas musicales que te acompañarán 24/7. Nuevos programas con temáticas realmente hilarantes. Invitados sorprendentes que harán que saltes de alegría. Y panelistas intrépidos que aportarán todo su poder para hacer de tu jornada algo muy, pero muy especial. Conéctate con nosotros y acompáñanos a la aventura. Somos HobbyFM.cl, tu pasatiempo favorito. En Hobby FM te informamos de todo lo que está pasando en el mundo ñoño. Te damos los mejores tips y te guiamos para que tus salidas sean realmente entretenidas. ¿Quieres informarte? ¿Quieres saber dónde puedes compartir con otros amigos con tus mismos gustos? ¡Tranquilo! Tenemos la solución para ti. Ingresa a www.hobbyfm.cl e infórmate en nuestras redes sociales. Somos Hobby FM, tu pasatiempo favorito. HobbyFM.cl es un medio radial de difusión digital, enfocado a la entretención e información. Y desde una mirada pluralista, trabajamos en el mundo de las comunicaciones. Si tienes una empresa o pyme, este es el lugar perfecto para dar a conocer tu producto. ¿Necesitas posicionamiento como marca? ¿Quieres difusión profesional de tu empresa o pyme? Tranquilo, nosotros lo hacemos por ti a un precio ideal. Contamos con profesionales altamente calificados para hacer que tu producto tenga la difusión que merece. Publicita con nosotros y ten un gran alcance llegando a más personas. Contáctanos en nuestra fanpage hobbyfm.cl o ingresa a nuestro sitio web www.hobbyfm.cl o escríbenos por correo a hola@hobbyfm.cl. Si eres un gamer de verdad y los Electro Diglett, Nidoran Monkey, Venusaur Ratata, Fero PG, y como 800 y tantos más que son demasiados para este intro, lo que importa es que si te gusta Pokémon, únete a Pokerus y Mari y no te pierdas de las más recientes noticias, adelantos, anuncios y la mejor música de la franquicia de los monstruos de bolsillo. Desde el viejito que se cura con café en Kanto, hasta las malasadas con Tapu Cocoa de Alola y más allá. Todos son bienvenidos. Aquí comienza un nuevo capítulo de Radio Rock Slide, la radio online oficial de la comunidad Poké Daisuki, solo por la señal de Hobby FM, tu pasatiempo favorito. ¡Las palmas! bienvenidos, señoras y señores. Todavía se ve esa weá que está en la pantalla. ¿Pero qué weá? No es una carpeta. Ahí sí, ya no se vio. Ya no sé qué hiciste, pero ya no se vio. No importa. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo e hilarante episodio de la Radio Roxley. Por supuesto, la radio sin online. Sin censura. ¿Ahora es sin censura? Chucha, hoy día. Estaba la Ashley la semana pasada. Ah, era comportamiento de visita, teníamos que hacer así. La radio online oficial de la comunidad Poké Daisuki y, por supuesto, la radio más pokeñoña virginal de Hobby FM, tu pasatiempo favorito. Yo soy Pokeros detrás de los micrófonos y el día de hoy estoy con la Mari, pero está tomando oncecita. Así que después se nos va a unir en la transmisión. Con ¿cierto, calma. Mari? ¡Hola, Mari! No sé si lo escucharán, no, pero no importa. Cállate. Claro, es como todo, chúpenlo. Sí, porque acá sale el video y cuando me ven a mí nomás, todos weón, ponen el grito así, ¡y la Mari! Así con mayúsculas y la weas. ¿Caché que si no está la Mari no funciona? Pero yo no estoy solo, siempre estoy con una buena compañía de Don Machimaro detrás de los controles. El niño. Yo estoy muy bien, estoy bien animado. No te pregunté cómo estáis. Ahora sí, ¿cómo estáis, Machi? Yo estoy muy bien, estoy muy animado. Hoy quiero ¡ese milagro! Quiero agradecer a la Escuela de Cine que hizo la invitación a hacer un taller de radio en sus instalaciones. Agradecer que hayan llegado gracias a este programa. Maravilloso, ¿de verdad? Debo decirlo, sí. ¿Por qué? Llegaron gracias a este programa. Yo estuve en la Escuela de Cine este
este día. Buena, este buena. Día sábado. Bien. Acá, gacha que esté perdido. Este acá día ya, sábado, ya está grabado. Claro. Son las 4 de la tarde. Sí, sí, yo ahora estoy en la casa y la wea. Acá ya empiezan a comentar. Saluditos a la Mila que se acaba de venir a la transmisión. ¡Qué bacán! Hoy estamos. Bueno, debe ser la Chi, así que saluditos a la Chi, que no está con su Facebook personal, así que voy a asumir que es la Chi. La Michu que nos dice: pensé que la Mari era transparente como el cuerpo de la puta, sí. El Piero, y saluditos a los chicos de Neo Santiago, dice: ah, también está el Machi con su modo sexual activado. Sensual, perdón, no sexual. Oh. Chucha, casi, casi. Oh. Un saludo al Pato de Paua.cl. Un gran saludo a los dos. Paua. Mucha gente que nos está viendo. A la Barba, que nos ve siempre desde Antofa. A Francisca Figueroa, que nos manda una carita feliz, que nos dice hola. Y a todos los que nos están escuchando, al Ramen, y a todos los que se unen siempre en esta transmisión. El por eso Ramen. Por eso siempre, siempre es bacán hacerlo en vivo. Yo siempre he dicho que Rockslide no, nunca va a ser un podcast grabado, porque no está el elemento sorpresa, el elemento del comentario en vivo, ¿cachai? La gente que no sé, pues nos comenta, nos discute todo lo que hablamos en ese sentido, y no tener como que leer los comentarios después y todo. Yo creo que esa es la gracia un poco de Radio Rockslide. Así que qué bueno que estén. Muy, muy, muy bien. La Kip dice: ¿llevaste mi prim? No, todavía no. Ahí les voy a estar dando como el oye, la, yo, la de Kip me perdón, llamó ese disculpa, día. Perdón. Yo ese día estaba. ¿Qué hago, Kip? Te pido disculpas. Mi abuela, ¿qué voy a hacer? No, mi error. Tengo que ponerme al día con eso, pero esta semana va a estar listo sí o sí. Alguien que nos escribe en japonés dice: saludos, Pato y Machi Maru. Buena, en japonés, po. En japonés, lo dije en japonés. ¿Por qué, weón? No. Así se aleja la gente. No, se acerca. No, pero eso, muchos saludos a, por supuesto, los que nos escuchan en vivo y en directo, y a los que en el futuro nos escucharán por nuestro canal de YouTube y por todas las otras redes sociales en donde queda alojado este capítulo. Estamos en vivo el día martes 13, hoy día es martes 13. Chucha la wea. ¡Oh! Hoy día ha sido un buen día para mí. Sí, no, a mí también, un mal yo día. También, sí. Hoy día es martes 13 de noviembre. No te cases ni te embargues. Ay. No era ni te embarace, ¿no? Ni te embargue. No, no es ni te embarace, qué estúpido. No te cases ni te embaraces. No te autoembaraces. Dijo macho, alguien macho. De Puente Alto. Puta, nada que ver, weón. Saludito al Harold, que nos escucha, por supuesto, desde el sur de Chile. Hola, escucharé la radio mientras trabajo en la tesis. Oye, un gran ánimo a todos los que están sufriendo con la tesis en estas temporadas del año. Los que están estudiando para las pruebas, mi weón. Mi hermano Manuel, lo quiero mucho. A los que están haciendo los portafolios. Todos esos weas, los que realmente quiero mucho. La única wea que quieren es jugar, por ejemplo, Let's Go, que sale este día viernes. ¡Oh! Que no falta nada. Los que quieren jugar Pokémon Go, que sí, pero no pueden porque están haciendo esa wea. Por último, que nosotros les seamos su compañía pokeñoña. Oye, que está bueno el spam de que se viene. Pero lo digo ahí nomás para los que juegan Pokémon Go. Spam. Bueno, de ahí comentamos la sección de Pokémon GO. Como les decía, estamos martes 13 de noviembre. Se está emitiendo este capítulo en vivo que viene a representar a la Pokédex Radial. No dije el número, qué estúpido. Este es el capítulo número 115 de Radio Rockslide. Que representa al señor Kangaskhan. Kangaskhan. Yo no sé si para qué mutear la música, si en verdad como que después... Es no para que escucha. Después la gente corte mi Kangaskhan. Claro. No, es que después no se escucha la música igual, o se escucha muy bajita, no sé, ¿te ha pasado? Va a cambiar, eso va a cambiar, yo sé que va a cambiar. Eso, así que vayan guardando sus anécdotas con su Pokémon favorito Kangaskhan, porque yo sé que es favorito de varios, no sé, o en verdad no sé. Saludo al caso que nos dice: martes 13 no te cases ni te embarques. Ni te embarques. No te embarques. No te embarques, po, weón. Un chapulín colorado está. Por eso la Mari estaba retándonos sí, desde allá. Weón, ni te embaraces, nada que ver. Ni te embaraces, ni te embargues. Claro. Ni te. Conchetumar el portafolio, dice el Ramen. Diobán Calva dice: odio eterno a los portafolios. Putas. Oye, y la Bárbara nos dice: opa, Kangaskhan. Oh. Mira. No puedo ponerlo por copyright. Y la Fuani, sí, de hecho no. Y la Fuani nos dice: vamos, hashtag Team Pikachu. Vamos a estar hablando de eso. Hoy día, en verdad, no hay como tanto así como de tema distinto, noticias distintas de Pokémon de las que hablar. Pero de las pocas que han salido, hay mucho que hablar. Oye, ayer fue un día brutal. Ayer, weón, un una... se me fue la palabra. Pincelada. ¿Por qué pincelada? Porque bonito, pintar. Mientras estaba haciendo la charla, te estaba viendo. No, te lo meten y no me voy. Es una pincela. No te lo meten y y no te vayas, pues te vayas afuera. No te vayas afuera, para precaución. Sí, porque esa es la pincela. Porque hay que cuidarse. Sí, es dato de sexualidad a las 7 de la tarde. Oye, ¿sabes qué? Hoy día pasé por una sex shop y venden condones de Jigglypuff.
No compré porque era muy caro. O sea, depende porque ahora Jigglypuff tiene pelo. Así que no sé qué tan cómodo será. Igual con la tula peluda. Yo tengo la tula peluda. Ya. Cristóbal Gabriel dice, no te cases ni te envergues. No, no nada más y nos van a sacar la chupucha. Sí, bueno, pero aprovecho porque no está la Mari. Eso. No, hola Mari, ¿cómo estáis? Pero hay N cosas que hablar, así que vamos a partir, por supuesto, por lo de siempre. Como todos los programas, invitarlos a nuestro servidor de Discord. Discord. La Mari igual nos canta de allá. Sí, desde allá. Discord, tu comunidad. La comunidad en servidor Brasil. De hecho, sí, en Brasil. Sí. El Discord de Pokedaisuki, al cual, por supuesto, siempre pueden añadirlos. El link siempre está en nuestras redes sociales y lo voy a dejar por ahí en el chat, en donde hablamos de todo menos de Pokémon, pero cuando hay que hablar de Pokémon, puta, es bacán. Así que eso, vayan a compartir con la comunidad, que son todos terrible buena onda, y muchos son los que están comentando en vivo y en directo el día de hoy. Saluditos a Cristian Morales, un grande, una leyenda que se acaba de venir a la transmisión. El Kamen Rider definitivo. Sí, y Aldi, que también nos está escuchando por ahí. Saluditos. Y nos manda saludos, de hecho, ahora a Cristian Morales. El Piero dice, Kangaskhan, regional en Pokémon GO y en Let's Go. Se viene con Mega Evolución. Qué hermoso se nos viene esta semana. Basta, no vamos a decir ningún chiste escatológico de miembros porque le estamos arruinando la tienda, sí, a la señorita, sí, Mari. Perdón, Mila. Perdón, Mila. No lo hacemos más. Dice, por comentarios como esto es que no puedo poner programa en la TV del local. Puta. ¿Pero por qué? ¿En verdad la gente no escucha en el local? ¡Ah, saluda a todos los que están jugando cartas ahí! ¡Ah, saluda! ¡Nos lo estamos mirando tú! ¡Ah! ¡Lávate! No, estúpido. Él se está paqueteando ahí con el mazo, lo estoy viendo. Oye, esa carta que tiene ahí, ¡no! Ah, la tiró, no. La tiró a la rodilla, la tiró a las piernas. ¡Juez! Siempre tiene que estar con la, pues, con la carta en mano arriba de la mesa. Pues, mire. Sí, sí, eso. Saluditos desde Imperio, que nos está hablando el día desde por allá. Saluditos. El Cristian dice, fue justo el patio, dice que tiene, ya, no voy a leer eso y no sé. ¿Van a jugar Let's Go? No vamos a jugar Let's Go en este momento, pero cuando salga, obvio que sí. Sí. Eso. Únanse a nuestro servidor de Discord, por supuesto, también a nuestras redes sociales de Pokedaisuki. Estamos en Facebook, en Twitter y en YouTube también, y sobre todo en Instagram. Por favor, denle like y síganos en Instagram, que es nuestra como plataforma más nueva, entre comillas. Me gusta Instagram. Pura buena onda. ¿Por qué te gusta Instagram? No quiero decirlo al aire. Porque es muy cochino. ¿Por qué, weón? ¿Por qué? Eso, saludos a la chica que se acaba de meter con su cuenta y no con la cuenta de su tienda, así que ahí sí. Y aprovechar de saludar, por supuesto, ya que lo estábamos ahí haciendo, tirando la talla, a nuestros amigos auspiciadores, los más bacanes de House of Cards. ¡Qué bacán! ¿Y el eco? Bueno, ahí, no, si ya lo hiciste, ya no. Pero que en la perdiste mitad, una gran oportunidad. La mitad del programa le doy con el eco. Ah, ya, bueno, eso. El Ramen dice, algún día tendré la Switch, pero por mientras, triste, muy triste. Sí, un mis condolencias a los que no van a tener la Switch el no esta se apuren, semana, amigo, no se apuren, sí. Igual nada lo apura, es un juego, sí, nomás. Es un juego. Amamos Pokémon, pero no hay una diferencia entre jugarlo ahora y jugarlo después, así que... Jueguen el de Game Boy. Pero bueno, es lo mismo. Nuestros amigos de House of Cards están ubicados, por supuesto, los pueden encontrar en Avenida Nueva Los Leones 030, que siempre digo nueva. ¿Sí quiere decir la dirección de los Tachuelas? Claro, no, es que siempre digo nueva, mi cerebro como que se divide entre Nueva Los Leones y Nueva Providencia. Y ahí cago. Ex 11 de septiembre, el inmateilla. Nueva Los Leones 030, local 60. Esto queda en el Caracol Los Leones, entre Metro Tobalaba y Metro Los Leones, en la salida de línea 6. Bueno, nosotros ya hemos hablado, todos los capítulos de House of Cards son una tienda terrible bacán. Tienen torneos oficiales tanto de BGC como de TCG, de Pokémon, torneos de Yu-Gi-Oh, Magic. Yo, bueno, estoy muy contento porque el jueves cartitas iré de waifus por primera vez a House of Cards. Todavía no hay. No. Qué feo. Sí, porque voy ahí porque hicimos unos negocios con la señorita Mila. Oh, ¿por qué comentáis eso al aire? Porque es bueno. Tampan con paltita, machi. Sí, es verdad. ¿Por qué? pero eso, vayan, allá siempre tienen las cartitas más baratas y si dicen House of Cards, qué bacán, que es el lema, el estúpido eslogan que le metamos nosotros, les van a dar regalitos y eso, así que... Eso es el mejor eslogan que he hecho en radio en mi vida. Sí, aguante Eevee, dicen por acá, chucha, ya se están peleando acá. Entre el Team Pikachu y Team Eevee. La Michu dice, aún espero el jingle con la colaboración de la Ashley y su armónica. Lo siento, ya no puedo. Próximo hacer. Año. Ya no puedo hacer. Próximo año, yo lo sé. La Chi dice, lo siento, no, que no va a comprar Let's Go, dice, voy a reservar las moneditas para el Smash. Lo cual es válido, es porque válido, en verdad, como que... Porque el Pokémon igual. Nintendo nos asalta en noviembre y después nos asalta en diciembre con el Smash Ultimate. Muy inteligente.
Bueno, asalto, robo, arma normal. Pero no importa, vamos a estar felices, lo vamos a hacer igual. Morales dice, la verdad, quiero tener los dos juegos, pero solo reservé uno, que es el de Pikachu. Después vamos a hablar con más detalle de qué pasa ahí. Sí, vigio. La Mila dice, el otro día en el torneo de Yugi llegó un chico y estaba tarareando la canción del tiempo del Mega. Y me dice, emocionado, ¿cachaste el loco que estaba en un recital y empezó a tocar esa canción? De verdad. Luego apareció otro y dijo, sí, el mismo salía en el Etcétera TV. Estaba el día ahí y pusimos el tema en la... Y ahí quedó el comentario porque de ahí como que se cortó. De verdad. Qué bonito. No, y yo debo decir, hoy día fue muy, muy similar eso. Oye, yo soy muy fanático. La directora de la escuela de cine. Pero ¿por qué bajáis la música? Si no es tan dramático. Me dijo... Yo soy muy fanática de Pokémon y llegué a su programa porque soy fanática de Pokémon. Qué vergüenza. Y fue y conozco esto y dijo, y se tiran unos chistes, son súper loquillos. Una persona de 48 años. Brígido. Me siento honrado, de verdad, lo agradezco. De verdad, muchas gracias. Él dice, sí, es cierto, ¿no? Si yo le creo a la Mila, pero... Puta, El problema no le da. Lo dijo bien, que ella va a escuchar y digo, puta la weá, la cagué. La cagué entera, pues, weón. Ahora no me van a invitar nunca más, weón. ¿Cachai que llega la Tsumo y dice, ¿dónde está la Mari? Claro, pero cuando está, vos no estáis, po. Oh, ya, ahí la dejo. En nuestros titulares de noticias, porque también aprovechando de pasar como los datos y qué sé yo, ya se va a unir la Mari en la próxima sección. Lo que tenemos que comentar, sí, algo como netamente importante entre las pocas noticias que hay esta semana y qué sé yo, y la Mila dice, y usted, claro, escuchando la tipa de la escuela de cine y usted hablando de las tulas pelúas, ¿viste? Pues somos como el pico. Literal. Claro, hashtag el meme no morirá jamás, claro. El fin de semana, por si no están, no van a comprarse el Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, o están como en la parada más competitiva, este fin de semana se realiza el primer torneo intercontinental de la temporada 2018-2019 que se realiza en Brasil. Brasil. ¡Ay, qué mejorar! De noche y de día, Brasil antigripal. Te va a el meo mashup. ¿Cachai que la Mari se está pegando el meo facepalm allá? Oye, qué bueno. Oh. Tenemos el tema oficial de Brasil, lo vamos claro, a postular. Sí, es como el tema del mundial de fútbol, pero sí de Pokémon. ¿Te imaginas? Uy, antigripal, ¿qué será eso, un brasileño? Claro, sale el doctor Simi bailando. Ya. Eso, se realizan los torneos intercontinentales. El primero es en Brasil y se va a streamear todo por todas las plataformas de Pokémon, el canal de YouTube de Pokémon. Y el canal de Twitch también. Van a estar transmitiendo los torneos de TCG, los de BGC, de todas las categorías, desde el día viernes hasta el día domingo, particularmente. Así que muy, muy atentos con esas transmisiones. Por alguna razón se ve de nuevo la carpeta y en la pantalla, Machi, por favor. No sé qué weá. Listo. Ahí sí. Así que eso, para los que estén como en la parada más competitiva, no se pierdan esa transmisión porque va a estar muy, muy, muy interesante. Potente. Sí. Escucho lo de las partes públicas, dice la chica. Ah, bueno. Oye, no, pero sí. ¿Por qué? Que me da miedo. El Cristian Morales dice: la Ashley está sentada al lado del pato, solo que nadie la ha notado. Qué mala onda. Un gran saludo a la Ashley que ya está en México. Estuvo. ¡Olé! Estuvo una semana con nosotros. Y la pasamos súper bien. Ustedes la pudieron ver en el capítulo ya la he hecho de menos. Anterior. Nosotros te echamos mucho de menos, Ashley. Ya me comí todos los dulces. Te creo. El Piero también dice: pensé lo mismo, Brasil antigripal, ¿viste? Tú las pelúas, me acordé de ti, chucha, y etiqueta a alguien, así como buen amigo. Y en nuestro Discord, el Neo dice, deberían poner música del pato mientras se preparan, con todo el auto-spam que hago. Provecho Mari, dice Ashley, el Niga dice, saludos desde la playa de Chile, Viña del Mar. Y el Pajín nos dice... Oye, caché que denante, ¿quién puso ese post de la playa de Chile? El Niga. Ya, el Niga lo mismo hizo en Club de Barrio. Tiene un copy-paste, así como los ojitos que salen en Facebook. Copió y pegó el mismo mensaje y lo puso acá. Oh, te están diciendo poco original. Te estoy acusando, weón. Te están diciendo poco original. El Pajín dice, espera una pantomima del pato a lo Mr. Mime de Detective Pikachu. Oh, está bueno eso.
Oye, pero yo, eso. Yo quiero apuro hablar de eso, pero me estoy puro aguantando. No, vamos a las próximas secciones vamos a estar hablando, por supuesto, el día de hoy. Nos vamos a ir un poco con música, pero el día de hoy los titulares, en verdad, vamos a hablar de todas las noticias que hay sobre Pokémon GO, lo que se viene, lo que ha pasado en el Community Day de Cyndaquil. Vamos a hablar harto de eso, sobre esto, todo. Esto buenísimo. Y después, en la siguiente sección, lo que todos quieren, yo creo que lo que remeció esta semana, mucho más que el lanzamiento de Let's Go Pikachu Eevee, que es en 3 días más, este día viernes. Eso se viene muy muy bueno. Así que vamos a estar hablando, por supuesto, del primer tráiler de Pokémon Detective Pikachu, la película, que se estrena en mayo de 2019. Y conche su madre, que hay que hablar de eso. Que ahí vamos a tener que sacar. Y el Nigga dice: oye, machi, yo mandé un audio para los del club de radio y tú lo ignoraste. Es verdad, pero que llegó tarde. Llegó tarde, chucha. Qué feo. Sí, ahí vamos a estar hablando de eso y nos comenta el Piero y todo eso. Así que nos vamos con buena música para que se puedan poner cómodos, saquen su habano más rico, se sienten en el sillón, ahí una champaña, qué sé yo. Pensé que iba a decir otra cosa. Su habano, dije. Ah, ok. Habano. Y nos vamos a ir con este tributo a Yoto, porque esto es una maravilla de la región de Yoto. Esto se llama, esto es de los Bee Jams, esto es National Park. El tema se llama National Park. Me encanta este tema. De hecho, lo ocupé para mi video. Este tema es una maravilla. Es una maravilla. Vamos a estar escuchando eso para que se pongan cómodos. Ahí se vayan sacando la ropa. Parque Forestal, no sé. Ahí quedaste. Claro. National Park. Nada de wea. Así que nos vamos con eso. Y vamos a estar comentando todo lo del tráiler de Detective Pikachu y Pokémon GO. Acá, como siempre, en la Radio Rockslide.
Byron, bájate de ahí. ¿Qué weá? Byron, bájate de ahí. Nah, qué weá. Me estoy tirando ahí a la Leti. Qué weá. Sigue la sección más pokeyoya y el final de Hobby FM. Continúas escuchando la radio Rock Slide con Pokerus y Mari. Acá comentaban de que se escuchaba bajito la música. Mentira, weón. El tema es bajito y es relajadito, relajadito. Después de esa sesión de masajes y relajación y de super spa, volvemos con la radio Rock Slide y con la Mari menos centrada que nunca. Mira, se ve la mitad de la Mari. Córrete para acá, no, pero Mari. Yo... Ah, bueno, ya, ahí listo. Se solucionó. Ahí está la Mari. ¿Cómo estáis, Mar? Señorita espamparante, señorita Mari, como siempre. Sí, ahí está bien. ¿Cómo estáis? Bien. Bien, perdón por no haber entrado antes, estaba comiendo. ¿No? Bien, se vienen muchas cosas. O sea, como dijiste al principio, hay poco de qué hablar, pero de lo que hay que hablar, se habla largo y tendido. Uf. Primero, algo que no hice en la... Hola, Tsumu. Con el... Oh. ¿Cachai? Hola, Pato. Así, ah, esa era mía. Pero a Tsumu... Igual es brutal que te escupes. Porque depende, ya. Depende del momento. Depende de dónde. No hice como el... Ya, pero... bueno, ahí podemos ver la... ¡Ah, cállate, José! ¡Cállate, cállate, José! Cállate. Podemos ver la pelada del machi. ¿Qué pelada, weón? Está como muy bien contrapicado. O sea, en picada esa, weón. No sé. Sí. Bueno, filo. Oye, se me vio una pelada de verdad. No hicimos... No, estoy weando, weón. Culiado perseguido. No hicimos... O no, si se te ve algo. O tenía una weá en el pelo. No sé, weón. No sé, bueno, ya. El cintillo hace que se me vea un poquito el palo. El pie le dice, Mari is here. Ahora sí, un saludo a todos. El Team Rock Slider está completo. Ay, como somos como Power Rangers, no sé. Puta, ay, me gustó esa referencia. No hice el sí, me veo muy alejado. La mención de editorial, en verdad. Pero bueno, ayer fue un quedó la cagada. La Mari dejó la cagada. No, pero sé que es muy cotidiano porque quedó tan la cagada en... Es que Joey se está cayendo pedazos. Sí, sí, ya, Machi, no te rías, por favor. Mari, ¿cómo voy a arreglar eso? Oh, no sé qué pasó. Bueno, la Mari se pitió el micrófono, pero no importa. Ella es profesional y nosotros vamos a continuar. No, pero si no ha pasado nada. Ya. El día de ayer fue, bueno, al menos en lo que se hizo este programa, el día de ayer, lunes 12, fue un día, pero muy agridulce. Fue un carrusel de emociones, muchas emociones. Sí. Primero, entre el tráiler de Toy Story 4, que es como, oh, de hecho hoy día tuvieron que lanzar otro, ¿cachai? Porque como que uno tapó el hype del otro y otro y lo otro y así, pues, ¿cachai? Y entre que salió el tráiler de Detective Pikachu y no sé, pero yo creo que no, si hay una noticia que no deja a nadie, pero a nadie, a ninguna persona que se haya llamado fan, Machi, si nos podéis centrar un poquito en la cámara, por favor. Pero por supuesto. A nadie, es que se nos fue uno de los más grandes de los grandes del mundo del fanatismo en general, que es el señor Stan Lee. De esos personajes que uno piensa que son eternos, ¿cachai? Que no se te van a ir nunca, o que no... Como el micrófono, que uno cree que no se cae nunca y se cae. Son de esos personajes eternos que como, claro, uno dice, puta, es que no, Stan Lee como que lo da por hecho y es bacán, y un superhéroe, claro, weón. Uno por lo general es de esas figuras que uno las da por sentadas, ¿cachai? Que las da claro. Porque, nunca lo voy a ver partir, nunca lo voy a ver irse, ¿cachai? Y ayer de la nada, weón, pum. Stan Lee muerto a los 35 años. Yo no me la creía la primera. Porque yo estaba, ya no sé cuántas veces me habían matado. Sí. Yo estaba en vivo en No Hay Nada Que Perder y una consternación, porque TMZ fue el primero, sí, en la primera página. Y como ustedes saben, yo estoy conectado a la net. Entonces, la Matrix. Y Neo me mandó la información. Sí, no, pero hablando muy en serio. Enchúfate acá la nuca. Qué tristeza. Es decir, yo nunca había sentido un... me pasó mucho cuando murió Eddie Guerrero. No sé, no, claro, tiene cierta proporción, pero Eddie Guerrero nunca lo conocí. Nunca. ¿Este estaba de aniversario? ¿Sí? Hoy día está, sí, de aniversario de su fallecimiento. Y fue una pena muy grande. De hecho, cuando estábamos hablando, nos llamó un auditor llorando.
¿De verdad? Así como, no puedo creer la noticia, Stan Lee para mí fue como fue algo tan espontáneo. Cuando en el Paseo de la Fama, en la Estrella, fanáticos disfrazados haciendo una velatón toda la noche, hasta la actualidad, hasta ahora. Sí. Y toda la petición de los actores de Los Vengadores y hablando por el actor que hace Thor. Sí, sí, quieren ir disfrazados a despedir a Stan Lee. Oh, esa weá me rompería el corazón. Y esa weá yo creo que dudo sería... que ocurra, no sé si se va a ocurrir, pero esa weá me rompería el corazón. Yo creo te que juro, es lo que quisiera el viejito. Te juro, bueno. Yo los veo capaces. Sí, sí. Yo igual, pero no, bueno, ahí depende de la familia. Mira, que sí. Mira, si Loki logró arreglarse e ir de Loki a una convención... De hecho, ayer como dato, también, el mismo día que falleció Stan Lee, ayer, ¿cachai? Falleció, no puedo recordar su nombre, lo perdí, perdón, pero falleció el presidente y el fundador de la Comic-Con. De la Comic-Con. Sí. El mismo día. A los 58 años de edad, más o menos. Por un cáncer al cerebro. Fue un par de días antes. No, fue ayer. Es que yo leí la noticia antes de ayer. Cagando, me toca la wea. Bueno, pero falleció ayer. Para nosotros murió ayer. Para Chile, en el horario, son como dos días de diferencia. La noticia todavía ya se sale en el cable y aquí llegan. No, la esa yo me... No, da lo mismo. El punto es que es un día que no deja, pero a nadie indiferente. No, y claro, como te digo, uno piensa que son eternos, weón, pero a la vez es una tristeza, weón, tremenda, pero a su vez igual es una alegría porque igual son 95 años, ¿cachai? Habría sido terrible como lo que pasó con Iwata, ponte tú, con Satoru Iwata. Que se fue a los 55. Joven, técnicamente. ¿Cachai? Está dándonos todavía muchas cosas para la actualidad. Pero Stan Lee, weón, vivió todo el sueño que cumplió, weón, y lo vivió, pero con creces, weón, con el cariño de todo el mundo. ¿Cachai? Y esto es un tema para la gente que está en familia o que tiene pareja. Qué bonito es cuando la vida se basa en alguien. Capaz yo no tengo a alguien cercano, no tengo una pareja. Pero debe ser bonito despedir a la pareja, echarla de menos y partir para volver a encontrarse con la pareja. Sí, la pareja de Stan Lee había fallecido el año pasado, una wea así, claro. Muy hace nada. No, por ejemplo, yo ya estuve muy de acuerdo con la opinión que compartió Iris, que claro, o sea... Saludó a la Pame, que a todos nos da pena, pero hay que pensar que falleció a los 90 y tantos años. Vivió todo lo que tenía que vivir, sí. Hizo más cosas que yo creo que cualquier persona soñaría con hacer, y él fue como el creador de las fantasías en las que muchos de nosotros hacemos nuestro trabajo, muchos creadores, los homenajes de los mangakas, sí, en Japón es como muchas gracias, porque gracias a su trabajo nosotros también estamos haciendo lo que amamos, ¿cachai? Entonces entonces es una persona que desencadenó tantas cosas que a esta altura yo creo que era la hora de que ya tenía que partir. Sí, que eso. Gracias a... Bueno, no sé, ¿qué iba a decir tú? No, quería decir también, muy cercano al creador de Kamen Rider, en aquellos años. Oye, ¿te gusta Kamen Rider? Y muy cercano, tanto así que el universo Tokusatsu tiene que ver con Marvel gracias a Stan Lee. ¿Y a qué me refiero? Brilla. Eso de Kamen Rider V3 es también hay un Spider-Man que es Skyu totalmente, que es de Tokusatsu. Ah, ¿verdad? Pues, sí, y sí, que sí. Ese Spider-Man en la línea de tiempo tiene que ver también con un Spider-Man donde uno de sus creadores, exactamente en la serie de Stan Lee, en la serie de Spider-Man japonés, es Stan Lee. Porque sale un minuto, sí, diciéndole una orden, una cosa en japonés, con un japonés churulero, pero sale diciéndolo. Y para pero él le encantaba. Pero él le encantaba esa weá, y ese puede ser uno de los cameos más viejos que tiene Stan Lee, brigio, en general. Brigio. Larga vida, lo vamos a recordar, sí, para el resto, sí, de nuestra, lo que nos queda de existencia. Y uno se pone a preguntar, ¿nos recordarán así a futuro cuando nosotros fallezcamos, cuando seamos viejos? Uf, hay que trabajar mucho para eso. Sí, sí. Y también él nos dio una lección súper súper importante, terriblemente importante. Todo lo que logró Stan Lee creador de historia, no sé, todo lo que hizo, ¿cachai? Fue recién después de los 40 y tanto.
¿cachai? Fue de, recién después de la segunda mitad de su vida, ¿cachai? Así que es como la vía a prueba de, bueno, a no rendirte jamás, nunca, ¿cachai? No porque estés en los 30 y no hayas hecho nada, no sé, ¿cachai? No, todavía te queda, ¿cachai? Así que... Larga vía. ¿Por qué hiciste ese sonido, Mari? ¿Por qué? Que es el comentario más emo que he hecho. Qué feo. Tengo tres. Te tengo que retar. Lo sé. Retada al aire, ¿viste? Un día me iba a tocar a mí, ¿viste? A mí lo que me pasa también, otro que también ha sido un ejemplo, Roberto Gómez Bolaño, Chespirito, a los 40 años recién pudo hacer un gran personaje como el Chavo del Ocho y después todas sus obras en general. Temo. No se rindan nunca, chicos, que nadie les diga que hay tope. No hay límite para llegar al cielo. Eso. Así de sencillo. Que en paz descanse Stan Lee, puta, lo vamos a recordar con mucho, mucho cariño. Y ahora cada cameo nos va a dar más pena que... Excelsior. No, y cameos Excelsior. Que están totalmente grabados. Sí, sí. Ya, entonces como que... Excelsior, eso mismo. Bueno, en el chat, ¿no? Como dice, su último cameo fue en el DC, Cristian Morales. El Ramen dice, no recuerdo cuál salió primero, pero sí en los TTGO. Ah, los Teen Titans Go, perdón. Salieron, es que no me sé lo asumí. Salieron lo último en el cine, entonces el último cameo de Stan Lee fue que salió antes que muriera, irónicamente, fue una película de DC. Sí, Virigio, súper cuática esa web. Y eso, bueno, ahí nos van comentando. El Linus dice, por no estar acostumbrado a faltar al karate, no me acordé que tenía que escuchar la radio. Los amo, saluditos. Un gran saludo al Linus. Pokémon Go, para levantar un poco el ánimo. Estuvimos en el Community Day de Cyndaquil, acá en Santiago de Chile, en el Parque Forestal. De hecho, tuvimos los tres. Es súper bacán estar los tres, para variar. Por una, yo creo que fue por primera vez que estuvimos los tres. No, si el match estaba antes. No, sí, ha sido como segunda vez. Pero esta es como la primera. Es que más lo que nos cuesta estar con el match. Sí. ¿Qué les pareció? Vayan contándonos cómo les fue con los Shinies, con las evoluciones o qué sé yo. El match estaba fascinado. ¿Cómo la pasaste tú, match? Yo la pasé muy bien. La verdad, fue un muy bonito día de la comunidad en todo sentido. Debo ser muy concreto con la compañía, claro. En ningún momento se me cayó, en ningún momento el juego tuvo un error, ni siquiera me botó en parte del juego. No tuve ningún error con el juego en sí. Bueno, oye, por si acaso, paréntesis, el Lino nos dice, ¿hablaron sobre las filtraciones de Pokémon Let's Go? No, y no vamos a hablar de ellas. Tal cual. ¿Por qué? Porque son spoilers. Y respetamos a la gente que quiere jugar los juegos. Muy bien, yo venía preparado para decir toda la wea. No, para tu... No, vamos a hablar de lo que se ha filtrado y qué sé yo. Somos Centro Pokémon. Porque, sí, no somos Centro Pokémon. O sea, obviamente, para que se sepa, ya hay gente que tiene el juego, copias de prensa antes, lo han estado jugando, han estado revelando. Y además recuerden que la Switch está ya desbloqueada y el juego ya está pirateado para que lo puedan jugar. De hecho, el juego salió pirateado hoy. Sí. Justito hoy, ¿cachai? Pero dejen de interrumpirme. Pues. Entonces, el punto es que eso, no vamos a decir no nada. No lo interrumpas. No vamos a decir nada, vos tampoco. No vamos a decir nada hasta que salga después. Obviamente, siempre es como lo que hicimos con Sol y Luna y con Ultra Sol y Trono. Primero hacemos como el review sin spoilers, ¿cachai? Una semana después, una wea así, y después a la otra, ya, el review así como ya. Si no lo jugaron, no me importa. Pum, ¿cachai? Eso. Así que no vamos a hablar de filtración ni nada, así que lo siento, Line, chúpala. Sí, o sea. Es como si tú los spoilers que han salido seguramente de gente que se hizo con copias para prensa, porque hasta donde se sabe ya está recibiendo las evaluaciones de las páginas de IGN. IGN le dio un 8.7. Sí, el general, los reviews siempre son, o sea, todos en general tienen como un 8.3, así como por un alta. Resumen. Pero da lo mismo, el review es el que le da a uno mismo, así que por favor no siguen por eso. Sí. Acuérdense que IGN fue el que le dio 7 puntos tanto, tuvo 8 cuadros a horas, así que no es un punto de referencia para nada, así que pico. Estábamos hablando del Cyndaquil Day, ¿cómo les fue? Yo estaba diciendo que mi compañía, claro, no tuvo ningún desperfecto, pero yo tengo que contar todo lo que pasó previo al Día de la Comunidad, que es súper súper llamativo. Yo vendí mi Redmi 4X el día jueves, pensando que me iba a comprar un buen celular. Me compro un Redmi Note 3. Este discurso dura 2 horas. ¿Y qué es lo que pasa? Tenía un firmware que no era el original. No era el original. La ROM Infinity no era el original. War. Estuve llorando por Facebook. Tranquilo. Mucha gente que me tiene amigo. Te mirándome. Caíste y lloraste. Y llorando. ¿Ahora qué voy a hacer? Decía, no voy a poder jugar Pokémon GO. Sí, mi vida se arruinó. Sí, este weón estaba para la cagada. Yo de verdad lo dije. ¡Cabros, estoy mal! Mi vida se arruinó. Ese lo que es el pasó, en resumen... Es que al Machi le vendieron un teléfono que estaba ruteado sin que se lo informaran.
Y como ustedes sabrán, Pokémon GO no corre en teléfonos ruteados. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo, el celular, todo lo que dije a mi hermana, ¿puedo gastar esta plata para comprar? Me dijo, no, hermana, por favor. Mi hermana me miró. Ya, pero el grano. Tonto de mierda, ya vamos. Fuimos, me compré este celular que están viendo en pantalla, que es un Mi Max 2. Me funciona. 5.000 megamperes. No se me descargó en todo este el día. Este podría venir con una polera de Xiaomi con Chetumare. Bueno. Xiaomi no me defraudó. Xiaomi, lo mejor. Xiaomi puede ser auspiciador de nosotros. Eso. Anda a hablar a Xiaomi, pues, weón. No sé qué estoy haciendo aquí. Oye, no, debería ser embajador de Xiaomi. Te creo, weón. A esta altura, weón. A esta altura ya debería andar. Un día antes del Community Day, eso es para tener un infarto, dice el Piero. Ya, pero el Community Day, por favor, hablen. Mari, ah, no, no. Mari. Y lo bonito: 8 Chinese, un Pokémon muy bueno que quedó súper leveleado en nivel 36. Sí, fue bacán. En un momento, como que íbamos caminando, mira, un Cyndaquil. Oh, es como 97, 98, una wea así, lo atrapamos todo. Fue bacán. Yo no. Excepto la Mari. Y lo pasé súper bien, en todo sentido. Sí, fue bacán. Estuvo muy lleno de gente. Lo pasamos súper bien. Lo pasamos súper, súper bien. Sí, yo, de hecho, fue como... Yo saqué 5 Shiny. Sí, 5 Shiny. Yo saqué 4. Uno así como al principio del evento, después nada. Sí, pero nada, nada. Ni una cosa. Dije yo, pucha, yo igual quería como 3 porque les tenía hasta planeado los nombres. Bueno, es que para los que no saben... Dentro de todos los Pokés favoritos que tengo, Cyndaquil es como mi starter favorito de todos. Sí. Así que... Cristian Morales dice, ¿y qué pasó, qué pasó con el celo antiguo del match? Eso es lo importante. ¿Lo vendió con su wea? No. Mi hermana lo arregló y se lo quedó para jugar PUBG. PUBG. Y juega Pokémon GO también conmigo ahora. Eso es lo importante. Bueno. Bien, para eso, para los que... O sea... Había gente que no sabía que Cyndaquil, como de todos los starters, es como mi favorito. Así, dentro de varios. Y fue como el primer starter que me gustó mucho en Johto. Entonces, es como... Yo estaba esperando mucho, así como la Nico esperaba el de Chikorita, yo esperaba el de Cyndaquil. Claro. Sí, yo tuve 4 Shinies. Y yo, no sé, yo me estaba... Me ganaste así al final. Como, sí, yo estaba como así como... Pucha, ya uno, ya ok, filo. La última, últimos 45 minutos. Sí. Pa. Mucho shiny, sí, poco como que tiempo. Te salieron caletas. No, lo fue bacán. Un gran saludo también a los chicos de Nío Santiago que estaban haciendo su recaudación solidaria para esta fundación de perritos. Que sí, acabo no, de olvidar no, cómo se llama. Saber cómo les fue. ¿Dónde la Mary? Sí, de ahí, si nos pueden comentar ahí en el chat. Que el Piero nos aplique cómo estuvo ahí. Sí, pero al menos pasamos a saludar a los chicos que, bueno, ustedes ya los vieron que estuvieron acá en la radio en su momento y, bueno, pura buena onda y toda la guay, esa es la idea. Así que se veía harta camaradería como siempre en los Community Days. Había harto, bueno, harta misión de Cyndaquil. El spawn estuvo bastante bueno, como que nunca faltó, así como, oh, no sale, o sale mucho, y después nada, ¿cachai? No, fue... Este empezó un poquito más tarde, desde las 4 hasta las 7 de la tarde, ¿cachai? Pero eso tampoco afectó a la participación, estaba lleno de gente, como siempre. De hecho, mucha gente dice, no estuvo tan lleno como el de Vendrum, y la verdad, sí estuvo igual de lleno. Pero en este momento la gente no corrió por un poke de 100. No hubo gente corriendo no, por pokés. No había nadie. Entonces, y bueno. En volada no salieron. Es que yo creo que va de la mano con que igual había que descongestionar un poco la señal. Entonces, de repente ponen estos pokés de señuelo para que vayan a cierto a buscar. En volada. Pero me gustó. No caminamos el Parque Forestal durante 3 horas consecutivas. 3 horas, claro. Y valió la pena totalmente. Sí. El Jara nos comenta, ¿cuántas lucas estará perdiendo el match y dando publicidad gratis? El Line nos dice, mi celular nuevo es el que puedo... Puta, se me perdió. Es el que puedo jugar Pokémon GO. Me iba a llegar el día del Community Day de Cyndaquil y los buenos de reparto me lo llevaron el lunes finalmente y cagué con el Community Day. Puta, qué wey. Mal. Ahí te cambiamos un Cyndaquil cuando venga. Iba a ser un regreso glorioso y por una carita triste. La Chi dice, a mí me fue súper mal. 3 Shinies, pero en general todos malitos. La lluvia hizo lo suyo. Pero no estaba lloviendo ese día, po. No, po. ¿No? ¿O capaz de ir de región? No, pues la Chi no. Pero... ¿Estaban con clima? De sí, de hecho nosotros estábamos con clima. Estaban súper potenciados, la verdad. Bueno, no estaba aquí, no sé. Bueno, el punto es que... Bueno, yo vi a varios de los chiquillos también súper, súper... con buenos shiny, buena cantidad. A mí me salieron muy pocos buenos. Pero yo tenía uno como 97. Uh-huh. Que lo tenía guardado hace como harto tiempo. Ah, bien ahí. Esperando así como al minuto...
Este así fue como para el tiro. De hecho, la Ashley, que estaba extasiada porque venía de México a jugar al Community Day y veía toda la cagada que estaba pasando, dice, nada de Shiny, ni 100%, pero la pasé muy bien en el... La pasé awesome. No la echamos tanto de menos ya. Sí, sí, no, ahí puedo ver todo el pokeñoñeo. Estaba vuelta loca con el merchandise en el, sí, en por, el parque. Yo detrás, como buen chaperón, pegan a la Ashley, pegan a la Ashley. Ustedes metales jugando. Y yo estaba detrás de la Ashley viendo ahí como... Está bien, po. Porque está no, bien, no quería que algún chileno la secuestre, que es muy común en nuestro país. Sí, creo. No más que en Brasil. La Kip dice, ningún Shiny. Estaba el medio sol en Maipú y en el juego salía que estaba lloviendo y morí. El mes, el Morales, puta, me da con el mes, dice, exijo que el próximo programa esté la niña de los videos del manga de Pokémon Special. ¿Por qué? O sea, bacán, pero qué gratuito tu comentario. La dura. Qué interesado. Oye, qué jote, Cristian. El Harold dice, a pesar de que no llovió como estaba pronosticado en el juego, el clima sí era lluvia durante 2 de las 3 horas y aparecieron muy pocos Cyndaquil. ¿En serio? Atrapé apenas, pero allá en Concepción. Allá atrapé apenas 5 Shinies. Bueno, lo mismo que yo atrapé acá. En general, lo único bueno del día fue la experiencia y los polvos dobles y la compañía. Sí, los polvos dobles bueno, fue bacán. Todo buenísimo. Yo, de hecho, hoy día jugué 4 horas consecutivas para llegar a tener doble polvo porque... Sí, pero todavía no se acaba. Se acaba hoy día, de no, hecho. No, ya se acabó. Se acaba hoy día a las 5. No, ya se acabó. Hoy día a las 5. No, no, ya no me está dando doble polvo. Hoy día a las 5. ¿Qué hora es? Hoy día a las 5. ¡Ahuevonao! Son las 8. Ya se acabó. Puta amigo, estoy de las 8 de la mañana, yo no funciono. Sí, no. Ya se fue el Community Day de Cyndaquil. Pero qué bueno, todo seguro. Ya se acabó. ¿Qué hora es, po, weón? Son las 8, weón. Se acabó, po, weón. Tenés toda la razón. Oh, ya, perdón. Eso, acá, hoy vi uno de sus videos, por eso, dice... Ah, sí, te creo, sí. El Piero dice, la gente aportó mucho, la comunidad ayudó a esta noble causa, que era lo de la fundación. La gente de la fundación quedó muy feliz y es bueno que se vea como Pokémon GO une a la gente de esta manera. Así es, eso es bonito. Sí. El ¡que pato... se eleven las voces! Ah, no, perdón. El Pato Pagua dice, nosotros solo pudimos jugar un rato por compromisos personales. Igual saqué el de 98 y 5 Shinies. Yo eché menos mi conversación nocturna con el Pato y la Fuani. Oh. Oh. Que prontamente lo voy a ver, claro. Oye, este weón y sus secretitos, weón. No, eso. Yo no soy de secreto, amigo. Soy tan weón. No. Mírame. Mírame las manos, mírame. Eso, y vayan comentándonos cómo les fue, como en sus zonas, ¿cachai? Jugando el Community Day. No han anunciado absolutamente nada todavía sobre el Community Day de diciembre. Ni la fecha, ni qué Pokémon. Así que estamos todos expectantes. Yo creo que yo voy qué por la idea que no va a haber. No, sí va a haber, sí tiene que haber. Es que no, la fiesta, mi amigo, la gente anda ahí. ¿Qué tiene, weón? Te decía un mes. Por los haitianos vendiendo ahí zapatillas en Estación Central. ¿Qué? No, es que tiene que haber, weón, sí tiene que haber. O sea, y de hecho con mayor razón, porque, por ejemplo, poniendo el ejemplo de Gringolandia, en esta época los cabros, o sea, en la época de Acción de Gracias y Navidad y Año Nuevo, están de vacaciones. Claro. ¿Qué rajó los gringos? Están llenos de vacaciones por todos lados. Sí. Entonces, vacaciones porque sí. Es una buena época para hacer algún evento. Quizás no sea necesariamente un Community Day, pero a lo mejor sí van a hacer algún evento especial por la fiesta. De hecho, yo agradecería bastante un evento de Pokémon de Hielo. Estaría bastante bueno para la... Como acá nieva, en Santiago. Uy, sí. Pero si ha nevado. No va a salir en sí, pues en Navidad. Pero no va a salir ni una hueá porque va a estar soleado. ¿Ves? Nos van a cagar toda la wea. El Cristian dice, hoy vi uno de esos videos, por eso, pero sí, ya estaba acá, pues sin la Emi. De hecho, si estaba acá para el capítulo del 14 de febrero, estuvo. No, ya hay nada, Cristian Morales. Francisco Figueroa dice, yo estaba tan happy haciendo hora en la Quinta Vergara para el Community Day, llegan las 4 de la tarde y nos echaron a todos. Oh. ¿En serio? Chucha la wea. Pero eso, la eso se puede hacer. No porque sé. Porque la Quinta Vergara es un parque público. Sí, es un parque público, la Quinta Vergara. Yo estaba en la Quinta Vergara. Ah, señora Reginato, hago el llamado. O sea, a, Chucha, donde tú Pinoche, no, a donde tú no puedes entrar es al auditorio, a la concha. A la concha acústica. A la concha de la señora. Claro. Pero Virginia Reginato. Virginia.
Berenjena. Pero el parque que lo rodea es un parque público, no creo que sea sí, las no podrían tarde. Cerrar. ¿Qué baja, weón? ¿Qué baja esa weón? No cacho. Se me perdió el Cristian dice, ojalá saquen un comedy de Bacon o de Ralph's. La Micho dice, pienso que diciembre será un poco random y después en enero será Totoel. Sí, todo el rato. Todo el rato. Oh, estaría bueno. El Harold dice, considero que 5 Shinies es poco teniendo en cuenta que para el de Eevee atrapé 16. Dices, ya, pero es que el de Eevee fueron 2 días, po. O sea, igual también. Me perdí esa weá. El Piero dice, el año pasado hubo evento, puta, se me pierden los comentarios, hubo evento agua y hielo, esperemos se repita este año. Y se van a derretir todos los pokés de hielo, dice Cristóbal Gabriel. Sí, weón. No, y ese pingüino que tiene la cola. Había rara. Un evento a esa hora, dice Francisca Figueroa, por eso lo echaron. ¿Y qué evento había? No tengo ni idea. Dale a mí mismo. Es una buena oportunidad para que lancen las evoluciones. Que tienen a Delibir, a Delibir. Yo necesito a Delibir, no lo tengo. Es una buena época para que liberen a las evoluciones de cuarta. Que de hecho hay 4 de hielo, por lo menos. Froslass, Weavile, Mamoswine y bueno, y Abomasnow, la línea de Wushu Wushu. Claro. Que el día estaría muy feliz y yo lo vería aquí corriendo por todo Santiago buscando Wushu Wushu. Te creo. En Pokémon GO. Sí, de hecho igual es como... Bueno, hay que cachar más o menos qué es lo que van a anunciar. Siempre se vienen o eventos de Navidad, ¿cachai? Y también lo que decías tú, como que ya hay rumores y varios otros datitos por ahí, que también da terminar y todo, de que se vienen los eventos de las evoluciones de Pokés antiguos que salen en cuarta generación. De hecho, ya se descubrió dentro de los datos internos del juego un ítem que se llama la Sinnoh Stone, que es literalmente un diamante y una perla, ¿cachai? Lo cual es muy inteligente porque dicen, al parecer, ¿cachai? De que ese ítem va a venir a reemplazar el ítem evolutivo para Mamoswine, para Weavile, para todos estos buenos que son caleta y son muchos ítems evolutivos. O sea, normalmente dentro del juego son ítems evolutivos sueltos, ¿cachai? Que son ítems evolutivos, o sea, incluso más que ítems evolutivos, hay pokés que evolucionan de manera súper específica. Porque, no sé, por ejemplo, Weavile. Weavile tiene que subir de nivel de noche. Teniendo equipada la garra rápida. Claro. ¿Cachai? No, son weas muy rebuscadas, pues, ¿cachai? Mamoswine tiene que aprender Ancient Power. Sí, pues. Y eso, ¿cómo lo haces en Pokémon GO? No se puede. Entonces, probablemente, para los que tengan métodos de evolución más rebuscados, les van a poner el... Me parece bien para simplificar la cosa. El Fairen desde el norte dice, hola gente, oyéndolos desde la micro. La Kip dice, hello. Aprovechando las fechas, aprovechen de llevar deliciosas galletas Macay, edición Navidad, porque Macay más ricas no hay. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. ¿Por qué Macay? Es un meme que no entiendo. Más ricas no hay. Me salté la generación de ese meme. Es un meme de 2050 que no entiendo aún. Este meme viene del futuro, no lo vas a entender. Yo lo entendí porque más rica no hay. Te vas a reír de él en el 2056. Ya, así que eso. Pokémon GO, por supuesto, está más entretenido que nunca. Recuerden que sigue por ahí Giratina en las incursiones de nivel 5. Y sale Shedinja ya este mes, así que vayan atrapándolo. Eso. En verdad, como que Pokémon GO está muy entrete y estamos expectantes a cómo hacer la... O sea, ya se ha revelado, por supuesto, la conectividad con Let's Go, pero recién el viernes vamos a poder, o desde el viernes vamos a poder experimentar con y probablemente eso. Tengo ciertas dudas y que ustedes me pueden responder. Y probablemente no han anunciado nada con respecto al Community Day porque tienen que anunciar cosas del... relacionadas con el juego. Sí, así que muy atentos. Debería ya salir ya una actualización para ser compatible con la Nintendo Switch para Pokémon Let's Go Pikachu Eevee y ahí vayan estando atentos porque desde el viernes debería poder hacerse el cuento de la Mystery Box para sacar a Meltan. ¿Qué pasa con Torquito? Esa es mi duda. ¿Tú? ¿A qué me refiero? Yo, ¿cómo se hace? Yo, si alguien tiene otro arquito y me quiere hacer una transferencia a mi correo, a mi cuenta bancaria, ¿me puede transferir con tuerca? No, ¿yo puedo pasarle a una persona o a un usuario de Pokémon GO? No lo sé, pero no creo. O sea, la verdad no tengo la más mínima idea, pero yo creo que sí, no lo sé. Es que lo que pasa es que no debería ser porque Meltan es un Pokémon singular. Es como Mew, es como Celebi, es como Deoxys, ¿cachai? Que va a salir tanto polvo estelar que... Entonces no, pues es un Pokémon singular, no se puede intercambiar. Oh. No se puede, ¿cachai? Igual ese es como el gancho, pues bueno, para que te compres el juego de Switch y que sí. No, está bien. ¿Cachai?
Pero lo que yo lo que yo me acuerdo que pasaba, que decían que la caja se podía compartir. O algo así, no lo sé. Recuerdo haber escuchado. Pues claro, pues si son dos personas, porque en los trailers salen de Let's Go Pikachu, que juegan dos personas, se podrá conectar en dos cuentas similares. No, pero tú no te puedes pasar Poké de Let's Go a Pokémon. No, pero al revés. No, pero hablo de la caja. La caja sale en Pokémon Go. Uh-huh. No sale en Let's Go. La caja es con Let's Go. Viene con Let's Go. Tiene que ser con Let's Go. Sí, po. Ah, ya. Desde Let's Go te pasas la caja a Pokémon Go, esta caja misteriosa, que es como un cebo. ¿Cachai? Sí, es como un incienso. Es como un incienso de Meltan. Es como un incienso de Meltan que funciona por 30 minutos y funciona una vez a la semana. ¿Cachai? Y ahí tú vas atrapando los Meltans que te salgan. ¿Cachai? Y después, si querías ese Meltan, lo podéis devolver a. O sea, no lo devolvís, pues, técnicamente. Lo pasáis a Pokémon Go. Pero recuerden que los Pokés desde la Switch hasta a tu celular no se pueden pasar. Es solamente por una vía. Es solamente de celular, a Switch. Así que ahí muy... Tengan cuidado con pasárselo... Cristóbal Gabriel dice, se puede enviar una caja a cada cuenta del Go. Yo creo que esa es como la gracia. Sí, pues debe ser. Esa es como la gracia. Pero no intercambiar los Pokés ni nada. Pues si no tiene como mucha gracia, en verdad. ¿Cachai? Pero eso, así que vayan estando muy, muy atentos a Let's Go Pikachu y de ahí los vamos a estar mensajeando. Nos vamos a ir con más música. Esto es de Insane in the Rain y Swivel Sarpy, señor Mr. Robo Panoganti. Esto es de Alola That Jazz, un clásico ya a estas alturas de tributos yaceros de Pokémon Sol Luna. Esto es Rise to the Pokémon League, acá en la radio Rockside. Espera. espera, más lento. Espérate un poquito. Insane in the Rain Music. Ya, sí, ya lo tengo. Ya lo tengo. Acá vayan dejando sus comentarios en la radio Rockslide. El pato le da un hijo.
¿Yokai Watch? Ya. ¿Monster Rancher? Puede ser. ¿Digimon? Casi, casi, compadre. ¿Pokémon? Pero por favor, pase y póngase cómodo, que estamos escuchando la radio Rock Slide con Pokerus y Mari, solo por Hobby FM. Y estamos acá de vuelta en Radio Rockslide, la radio oficial de Poké, Daisuki y de Hobby FM. Tu pasatiempo favorito. Qué grande la Mario, acerruchándome el piso. No, mentira. Claro. Hablemos un poco. Oye, acá la Michu comentaba, dice, la música cuando los Pokémon hacen fiesta en la casa del pato y cuando el pato no está. A los Doggy Style. ¡Ah, nuestro amo! Ya se fue, ya. Un saludo al suela. Vamos a hablar un poco. Vamos a hablar un poco sobre lo que decía el ramen. ¿Hablaron del tío Emilio versión Pikachu? Vamos a hablar del tío Emilio versión Pikachu. Porque en los siguientes segundos vamos a estar viendo en pantalla lo que yo creo que arremeció al mundo, me atrevo a decir. Bueno, al internet. Al internet el día de ayer. Que fue así, pum, ni siquiera... Porque, y de hecho, qué bueno que hicieron eso, que es como... esta costumbre de hacer teasers de trailers, así como el teaser del tráiler y hacer como weá de tantos segundos y mañana no acaba, boom, tráiler, boom, de Pokémon Detective Pikachu, la película. Cabe recordar que de Detective Pikachu solamente se conoció el logo en el mundial. Y nada más. Y nada más. Absolutamente nada. Y de no que se iba a estrenar en nada. Mayo en los cines, claro, mundiales. En junio en Europa, lo siento. Y de la nada es como pum, así un día yo estaba almorzando ayer, ¿cachai? Puf, escupí mis tallarines y Pikachu en carne y hueso y es súper cuático. Bueno, hablemos mucho de esto, por favor. Es súper, súper cuático esta weá y por favor ahí vayan leyendo sus, o sea, vayan haciendo sus comentarios que los vamos a estar leyendo en vivo. Yo jamás, y yo debo admitirlo, y lo dijimos mucho en este programa. Ya sabíamos que Legendary Pictures había trabajado con The Pokémon Company para hacer esta película, iban a hacer la adaptación de Detective Pikachu, que era lo que más contento nos tenía, porque no iba a ser una adaptación de Ash Ketchum, Mi Pueblo Alete, la weá, esa weá para mí habría sido insufrible, ¿cachai? Pero Detective Pikachu, que recuerden que es un juego de 2016, funciona pero perfectamente como adaptación con cinematográfica. La actualidad. Con la actualidad también, ¿cachai? Con la actualidad y también el tipo de historia que tiene Detective Pikachu es un tipo de historia, de narrativa que puede entender gente que tanto haya jugado 20 años. Exacto. Pokémon como nunca haya jugado. La Lenca de Neo Santiago dice, ese Pikachu es como ir a Deadpool. Debe ser porque es Ryan Reynolds, me tinca. Debe ser porque es Deadpool. Puta, vayan haciendo sus comentarios. Yo, en verdad, y siempre lo dije, yo nunca necesité un live action de Pokémon. Siempre sube, pero estuve como muy, muy resiliente a la idea. Es como, no sé. Sí, no. Yo siempre fui de la idea de como, no, por favor, no hagan ningún live action de Pokémon. No lo necesito, no lo necesito. No lo necesito, es como ya, estoy bien con las películas de anime, estoy bien con los juegos, estoy bien con lo que hay. Pero mientras más vi este tráiler, en opinión personal, por supuesto, de Rockstar, las opiniones vertidas por este club de bla, bla, bla. Mientras más veía este tráiler, bueno, ya la quinta vez, cuando iba pausando y viendo los detalles, ¿cachai? Más tenía esa pelea interna de esto es un live action, ¿cachai? Y uno siempre que ve live actions o las primeras imágenes de un live action de un anime o un juego y la weá, como que siempre está el rechazo al toque, porque en general son weas súper pencas, súper americanizadas, ¿cachai? No sé. Pero yo veía esta weá y es como, puta, está bien, ¿cachai? Veía la referencia en cada uno de los letreros de la ciudad, ¿cachai? Los pokés en sí, ¿cachai? De que no veía solo pokés de canto. Y es como, me gusta esta base. Como que cada vez que iba viendo el trailer, es como, esto me gusta. Y yo, está mal que me guste. Oh, qué weá, ¿cachai? Y cada vez que veía esta weá, bueno, me gustaba más. Es como, puta, yo también. Yo siempre lo he hecho. De hecho, lo dije en Twitter por ahí, ¿cachai? Siempre he sido, pero un hater de mierda, ¿cachai? No, como que rechazo siempre los fanarts. Todos estos fanarts que hacen hace mil años, ¿cachai? De pokés realistas y weá, ¿cachai? Porque tienden a exagerar su diseño y no me gusta. No los paso, ¿cachai? Pero otra weá es verlos en movimiento. Y obviamente bien animados, bien... integrados con el entorno real, ¿cachai? Bien integrados y bien diseñados en realidad, porque hay la mayoría de los fanart realistas, ¿cachai? No sé, toman a Pikachu ya. Pikachu está basado en un ratón. Dibujemos un ratón. Entonces lo que se ve es un ratón amarillo. Pica, pica, dijo el Ryan Reynolds. Temeo, dijo el Bart Simpson. Entonces, tienden a exagerar, tienden a de repente llegar a ser un poco grotesco, ¿cachai? Y ese era mi gran temor con respecto a que me
acá dijeron, va a haber un live action, y fue como, así, literal, chucha la weá, ¿cómo van a integrar a los Pokés? Sí. ¿Cómo lo van a hacer? Pero, como chucha lo van a hacer, ¿cachai? Pero porque, al menos con el primer tráiler, weón, yo estoy muy satisfecho. Porque para mí esa era una cuestión crítica, ¿cachai? Porque podían arreglarlo solamente poniendo a Pikachu. Sí. Y era una película de Pokémon igual porque sale Pikachu, ¿cachai? Podían usar los CGI al estilo Pokémon GO. Claro. ¿Cachai? O así como los comerciales de Pokémon GO, en donde están como estos Poké. Por eso. Que hubiese sido bacán igual. Como los comerciales. Que igual hubiera sido bacán, pero... Pero quizás no se hubiese visto tan natural como ahora, ¿cachai? Pero ¿sabéis qué? Esto tiene más cariño. Sí. Esto tiene más... O sea, si ustedes observan... Estamos viendo el tráiler en loop, porque me da lo mismo, bueno, por favor. Si ustedes observan, veces, ¿cachai? Pueden ver que hubo un estudio de personaje. Sí. Un estudio para adaptar, por lo menos los que han salido hasta ahora, cada Pokémon en el tráiler. ¿Cachai? Pikachu se supone porque... De hecho, hoy día un compañero de trabajo vio el tráiler así con nosotros y me dice, Pikachu tiene pelo. Y dije, pero si es un ratón, es peludo. Sí, es un ratón. ¿Cachai? ¿Cómo es un ratón? Es peludo. No lo pusieron con forma de ratón. Obvio. Pero como corresponde que tenga pelo, tiene pelo. Y tú lo ves y es Pikachu. Psyduck es un pato. Sí, tiene plumas. Los patos tienen plumas. ¿Cachai? Los más difíciles, obviamente, eran Jigglypuff, sí, Mr. Mime y todos esos Pokémon. Charizard es un dragón gigante, tiene que tener escamas, ¿cachai? Y tiene que parecer un dragón. Sí, entonces en verdad, como que yo estaba incómodamente emocionado viendo esta wea ayer. Entonces, es como, claro, wow. Como yo quedé. No sé. Yo lo estaba viendo, yo lo vi en la pega. Me tocó verlo en la pega, yo estaba trabajando lo más concentrado hasta que, como, what, trailer. Y quedé en shock, así, yo estaba como. Sí, no sé, fue un me quedé golpe. Mucho rato que ya. Mirando, y aparte que no podía verlo mucho porque estaba en la pega, fue como, le mandó un mensaje al pato, está bien que me guste esto, es correcto. Hasta que después la Mari vio los Joltics que salen ahí en el trailer. ¡Salen Joltics! Entonces, no sé, mira, voy a ir leyendo los comentarios. La Chi, por ejemplo, dice, yo le tenía mucho miedo de ver a los Poké realistas y me sorprendió positivamente. El Piero dice, un punto que le juega a favor es que está basado en un juego y no en la serie. Quizás eso genera tanto que nos llame la atención. Pikachu no estaba basado en una ardilla, ¿no? Bueno, eso tal, bueno, obviamente la pregunta como más de ignorancia, y la puedo entender. Es un roedor. Es por qué Pikachu tiene esa voz de Deadpool y la weá y no hace el pica pica, ¿cachai? Y es como, no, pero ¿por qué la weá? Pero es netamente pero fue porque... en el título. Ya, pero es que está bien que no sepan porque Detective Pikachu tampoco es el título más vendido de Pokémon. Entonces está bien. Es un juegazo. Sí, bro. Pero no es el más vendido pero ni por lejos. Pues. Entonces está bien que no sepan. Los spin-offs nunca, muy rara vez se han vendido tanto como los Mengues. Muy claro. Raras veces. Juan Arroyo dice, lo hicieron bien con Charizard. Parece un dragón, pero sabemos que no es un dragón. Edo Fayán dice, me encantó. Sí, en verdad es como que la opinión en general ha sido muy, muy, muy positiva. Y eso es bacán. O sea, lleno de memes y todo lo que queráis. Machi, tu opinión. Oye, a mí me pasa con... A ver, yo... A ver, aquí voy a sacar todo mi lado cinéfilo. Perdón, antes de... en verdad, como mi último comentario es como que... No puedo creer que haya llegado el momento de mi vida en donde haya estado viendo esta. Yo así estaba ayer, es como, no puedo creer que estoy viendo esto. No puedo creer que haya llegado el momento de la vida en donde estoy viendo el live action de Pokémon. Un y se ve bien. Y me gusta. ¿Cachai? ¿Se acuerdan cuando me taparon el hocico? Vimos a este pato que es un superhéroe siendo animatronic en una película de Disney que no recuerdo el nombre, que ponían la realidad dentro de la ficción. Todo es muy animatrónica en los 90, que no recuerdo el nombre ahora. No me acuerdo. Y viéndolo, ¿animatronic o animación incorporada? Animación incorporada con animatronic. ¿Roger Rabbit? ¿Es Roger Rabbit, sí o no? Eso no tenía animatronic. No, pero no, es uno de un superhéroe, de un pato que es un superhéroe. No es Roger Rabbit. Pero no recuerdo el nombre, ahí lo voy a buscar. En ese tiempo ya teníamos una buena forma de implementar esto. Pero hace muchos años el CGI ha sido un tope para las creaciones. ¿Vieron las maquetas de estos Pokémon sí, reales? Sí. Son increíbles. Sí. Hay algo que me encanta, es ese detallismo de una película basada en la actualidad, 2018, como si fuese una película de los 80. Y ustedes me van a decir, ¿qué? Sí, esta película es una película de los 80 en la actualidad. Es un crimen, porque es un crimen. Es un detective, que es Pikachu, y es un niño que está haciendo su mentor, Pikachu. Claro.
Entonces, sí, tiene mucho de eso. Mucho de los 90. Tiene mucho de esa fórmula noventera. Fórmula noventera. Pero lo que más me gusta de esto es que esto nos va a dar un sinfín de memes, películas memes de Pokémon con historias distintas. Este puede ser el puntapié, sí, para crear, sí, un universo cinematográfico de Pokémon en la actualidad. Y este puntapié... Y espérate nomás, porque igualdad. Claro, porque Detective Pikachu, yo te digo al tiro, esta película va a tener trilogía. ¿Sí o sí? Es que a mí lo que me gusta es que se nota de que The Pokémon Company, que aparece en el trailer, claro, ¿sí? no llegó y tiró la firma. Es que, dijo, ya, es que, hagan la guay que quieran. Ese era el detalle que yo quería poner. En el minuto, o sea, yo en el minuto que vi los logos juntos, ¿cachai? Y sale The Pokémon Company. Bueno, tenés que tener unos cocos de acero para hacer esa weá. Entonces, sí, como, ¡oh, qué miedo, weón! ¿Cachai? Como, ya, estos weones pusieron la firma. Sí. Pusieron el logo de The Pokémon Company. Se hacen responsables de lo que pasa. Claro, porque todos sabemos, o sea, por lo menos los que somos más acérrimos a la franquicia, los que llevamos más tiempo en este tema. Viejo. los más viejos. Sabemos que The Pokémon Company no pone su firma en cualquier cosa. ¿Cachai? Y tampoco presta sus marcas para cualquier cosa. Exacto. Entonces, Legendary Pictures les tuvo que haber vendido una pomada tan buena, sí, que ellos digan, ¿saben qué? Vamos a tomar el riesgo. Porque ellos básicamente no se arriesgan. Y se nota el cariño, bueno, si, bueno, veis tantas referencias en el tráiler, ¿cachai? Hasta de objetos. Las referencias poques, son, ¿cachai?, cuánticas. Los pokés que aparecen en CGI, ¿cachai? No son todos de canto, no es como ya para la nostalgia. No, bueno, tenéis pokés hasta de la generación actual. El Morales me pone con algo súper bueno que lo vamos a ver en pantalla, porque quiero que hagamos este ejercicio y lo bueno es que tengamos televisión y en radio, que podemos verlo en pantalla. ¿Y a qué me refiero con esto? Estaba hablando del Pato Howard, sí, sí, que sale en Guardianes de la Galaxia. Sí, sí, sí. Y esta película sale en el año 96. Sí. Se nota que estoy haciendo muchas cosas a la vez, pero lo voy a cargar igual. En el año 96 vemos esto. Esto no está tan alejado de la actualidad que vimos hoy, o que vimos el lunes. Y lo vamos a ver ahora en pantalla. Esto. Esto es el Pato Howard. Superhéroe. Ah. Sí, querámoslo o no, es un superhéroe. O sea, no he visto la película, pero la imagen la tengo. Esto es lo más cercano que tienes de una buena forma de agarrar una maqueta, agarrar animatronics, hacerlo ahora igual, bien. Ahora igual las maquetas que tenían ahí no son animatronics, por si acaso, no son no, la película. No, son como las estatuas como de ejemplo de ya más o menos así se van a ver. Claro, y así claro, vamos a animar. ¿A qué me refiero con esto? Después vemos la evolución en Guardianes de la Galaxia del mismo Pato Howard para después para toda una trilogía que se va a venir en unos años más de este mismo superhéroe, porque es un superhéroe aunque ustedes no lo crean. Y aquí voy con esto. Cuando se mezcla antiguo con lo nuevo, se hace algo súper bonito, porque lo antiguo tiene toda la experiencia, todo el bagaje, y lo nuevo tiene todo lo nuevo, valga la redundancia, todo lo que se puede implementar. Entonces, yo viendo el tráiler, este es el mejor tráiler que he visto en meses. Yo no quiero exagerar, una película se basa hoy en día en un tráiler. Esta sí o sí ha sido el mejor tráiler que he visto en meses. Y sobre todo, Ryan Reynolds es fanático acérrimo de Pokémon. Sí. Acérrimo. De hecho, es tanto así que cuando él firmó con Warner para hacer esta película, fue a Japón a comprarse todo lo que sea de Pokémon. En el Pokémon Company, está en su Instagram, lo pueden ver, Pokémon Center, se compró todo. El weón va y le dicen, oye, está Ryan Reynolds comprando, llaman y dicen, no, que se lleve todo gratis. Y esto es verdad, está en la noticia, weón, está ahí, esto pasó. Es su sueldo. Esto pasó hace 2 años, ¿cachai? Ese fue el puntapié para decir, oye, Ryan Reynolds está ahí muy... cuando Deadpool la mató, está comprometido. Y está comprometido con el personaje. Y es tanto así que el weón está muy también muy pegado con Pokémon Go. Es que yo encuentro que es... Si ahí tienes un personaje, un actor, que está comprometido con los personajes, claro, que está comprometido con el elenco, sabe de lo que está que actuando. Sabe de lo que está actuando. Y por sobre todo, a mí me encanta que los Pokémon, el Pokémon en Pikachu exactamente, tenga la pancita media blanca, que sea un poquito como el antiguo. Yo creo que de por sí... Es un buen guiño. De por sí... Están haciendo las cosas bien y eso me tiene bien contento. Es que la cantidad de guiños y de detalles y de referencias que se ven solamente en el tráiler y solamente en el afiche. Yo me puse a mirar el afiche con detenimiento y era
Loco, salen los sprites. De hecho, si tú te metías a la, si tú te metías a la página de la película que se llamaba Detective Pikachu The Movie.net, una wea así, hay un minijuego que sale así, encuentra las 45 referencias del póster. Y sale como una lupita donde tenés que ir haciéndole clic, ¿cachai? Y cuando la sacáis toda, te sale como un video que podéis compartir, así como yo descubrí todas las referencias y tú, ¿cachai? Qué bacán. Y demuestren esa wea, como, oye, bueno, sabemos de lo que estamos hablando. El Leo, ¿cachai? Fabián dice que la película es mala. ¿A dónde la viste? Es muy buena la de Pato Howard, de verdad es muy buena. Voy leyendo los comentarios que teníamos, caleta pendiente. Cristóbal Gabriel dice como que la historia me da igual, pero el mundo que está proponiendo es lo que tengo que ver sí o sí, ¿cachai? El Hanchu, saludito al Hanchu, dice, a mí también me gustó caleta como va la película. Como dice la Mari, se nota que tiene cariño esto, ¿cachai? El Pato nos da un dato súper interesante, que dice que el estudio detrás de la película es Framestore, sí, lo he leído bien, que también está participando en la adaptación live action de Mowgli, en Battle Angel Alita, en Los Animales Fantásticos, el episodio del USS Callister de Black Mirror. Qué buen capítulo. Capitulazo. Y las cinemáticas de Starlink, Battle for Atlas. Así que igual es tremendo estudio. Bueno, y aquí van haciendo como todos los otros comentarios. Me recuerda a los juguetes de los 90 en Pikachu, qué sé yo. Como que... Porque yo, o sea, como dije yo, de lo primero, para mí el punto crítico era el cómo iban a mostrar los Pokémon. Mm. Y lo que los locos se dedicaron todos a hacer... Todos estaban pendientes de eso. De hecho, hoy día y lo que los locos se dedicaron a hacer... Todos, o sea, nosotros sabemos que los fans quieren ver a los Pokémon, ¿cachai? ¿Qué vamos a hacer? Les vamos a mostrar Pokémon, ¿cachai? Y les vamos a mostrar a los antiguos, a los populares, claro, a los más nuevos, ¿cachai? Todo sale en conjunto, o sea, ojalá, espero, asumo que no van a ser las únicas apariciones de Pokémon dentro de la película, obvio. Miguel Ángel Cortés nos dice, de hecho, me alegra saber que utilizan maquetas como se hacía en las películas antiguas con animatronics CGI, se extrañaba eso en el cine. De hecho, hoy día salía la noticia, ¿cachai? De que, y es súper cuático, sobre todo lo que hablábamos sobre estos fanarts realistas, qué sé yo. Los realizadores de la película, ¿cachai? En una entrevista confirmaban de que cómo llegaron oye, necesitamos como hacer como la visión de los Pokés realistas, qué sé yo. Buscaron en Google Pokémon Realistic Pokémon, ¿cachai? Y llegaron a estos fanarts, ¿cachai? Clásicos fanarts que hemos visto hace 10 años, ¿cachai? De gente que hace, weá, así como el Lugia, el Colcha, ese realista y la weá. Y a uno de los tipos que dibujaba esa weá en DeviantArt, que sí, lo contrataron, y el que está diseñando la weá ahora. Así, tal cual. Así como, bueno, yo agarré mi pega porque me buscaron en Google, ¿cachai? Bueno, una maravilla. Y de hecho estamos viendo en pantalla a Saido, que lo vemos con plumas porque es un pato. Voy a seguir poniendo la imagen. Me falta la foto. Yo creo que lo definitivo es la foto de Masuda con ese Saido. Sí, weón. Y el Harold nos dice, lo primero que vi fue un screenshot de Pikachu y me pareció horrible, pero después vi el tráiler y lo adoré. Ahí vemos a Greninja, de hecho esa es como la foto así como... Está increíble. Cuando claro, cuando a Tomina se le irrita la mona, ¿cachai? Ahí estamos viendo a Pikachu. Cuando vi a Greninja me fui de culo, así como, ¡oh, weón, Greninja! Ahí está Greninja, sí, ahora no lo puedo ver como labios irritados. Pikachu que se ve tan adorable y tan bonito. Ah, se ve peludito. Y este ahí me encanta. Sí, ahí estamos viendo a Snubbull. De hecho, no salió en el tráiler, pero también sabemos que va a estar confirmado, de hecho. Y vemos a Charizard. En verdad se han dado una super pega, weón. Y eso es bueno, se agradece. Ese, sí, ese, weón, es el mejor Pokémon de a weón. Bien ahí. Ninetales. Ahí está. Bullpix de canto ahí. Estamos listos para la película, concheto madre. Qué feo, Mari. Con Bullpix no. Yo quiero ver a Bullpix en esa película. Él tiene que aparecer para que el pato colapse. Este bomba a gritar. Sí, ya, bueno, me salió buena. Sí, todo buena. Eso es todo buena. Bien, te la reconozco. Pero las opiniones están muy positivas y es súper raro eso, ¿cachai? Más que de una película de Pokémon, sobre todo, de una adaptación de un videojuego al cine, ¿cachai? Siempre es negativo y con justa razón, porque recuerdo muy pocas películas que han sido buenas. Yo no recuerdo ninguna. No hay ninguna adaptación en la historia que sea buena. No, sí hay. A ver, sí, dime hay. ¿Cuál? Phoenix Wright. Ah, tiene toda la razón. No, a ver, tremenda película. Tremenda película. Muy verdad. Tremendo live action. Es que espérate. Ya, pero eso es como igual una conversación. Es que tenéis que separar las japonesas
de las. Sí, pero eso ya es otro tema. Otro tema. Ejemplo, por eso, a mí me encanta mucho. Las adaptaciones hollywoodenses, ninguna ha sido buena. Psycho 100, la versión de la Netflix. Para otro día. Bueno, pero bueno. Otro día, ya. Quiero ver a Slope, dicen acá, echar esa de Star Moss. Pero en verdad, como que eso. Podríamos comentar mucho más, de hecho, pero se nos está acabando el capítulo, de hecho. Pero la recepción es súper positiva y eso es pulento y es súper raro para un fan viejo, ¿cachai? Porque estábamos expectantes por los pokés. Como chucha se van a ver los pokés. Los actores realmente me han importado. Yo, cada vez que veo Jigglypuff, los actores son buenos, bueno. ¿Sí? No hay ningún actor malo. No, pero... De hecho, hay de la creme de la creme, ese cabro chico que sale ahí. ¿Sí? Es súper bueno, ha salido en varias series de Netflix. Joseph Smith, y tenés al ese mismo. Olvida cómo se llama, sí, pero es actorazo. Entonces ahí hay puros buenos actores. Ahí la única penca es la mina que sale. ¡Ah, pica, pica! Eso es como lo único penca que hay, pero bueno, es una de estos. Ah, pero va a salir. Actriz de reparto. Va a salir los segundos, chao. No quiero ver a los bichos, dice la chica. Cristóbal que dice: quiero ver a Gardevoir. ¡Ah, para qué! Esteban Gatica dice: los Volvazor están. Que pongan porno de Gardevoir, me cago en la. Sí, te creo. Pero estamos muy expectantes a ver qué nos siguen mostrando. Recuerden que esta película se va a estrenar en mayo, ahí un poquitito antes de las vacaciones de invierno de 2019. Así que, uff, qué vamos a pasar en el cine, weón. No, yo, y además también se viene la otra película de. ¿Cachai? Que el próximo año viene Detective Pikachu. ¿Sí? Viene la adaptación de Sonic. La película de Sonic. Con Jim Carrey. Viene la película de Mario. La película de Mario, pero haciendo Mario o. ¿Van a poner a Luferriño o no? La reivindicación. La reivindicación de la película. No, la película de Mario hecha por. Oye, a mí me encanta la película de Mario Bros. Es la mejor, el mejor steampunk de los 90. O sea, el diseño de toda la web es la zorra. Es la zorra. Una película incomprendida. Sí, la película. O como la película de Double Dragon. Mucha gente no le gusta. Y la película de Double Dragon también es una muy buen steampunk. Este gatito es el número uno. Ahí se viene el próximo año. ¿Qué sería de Mario Bros? Pero caché que vamos a ver. ¿Tres películas de nuestra saga favorita, bueno, el otro año? Uf, qué buena época va a estar niños. Sí, no sé qué dije. Niños, niñas, se nos acabó el capítulo. Este episodio número 115, que representa la Pokédex Radial al señor Kangaskhan. Claro, bueno. Kangaskhan es un Pokémon de tipo normal, introducido en la primera generación. No evoluciona, por supuesto, pero puede mega evolucionar en Mega Kangaskhan. Ahí vayan contándonos todas sus anécdotas con este increíble Pokémon favorito de todos los niños y también parte de varios creepypastas y todo ese tipo de cosas. En japonés se llama Garura. Garura, que viene de canguro. De canguro. Canguro. Y de, muéstrame, de ruler. Como Kangaroo Ruler. Como líder de los canguros, una wea así. En francés se llama Kangurex. En español se llama Kangaskhan, en alemán se llama Kangama, que viene de canguro y de mamá. No te mueras nunca. En italiano se llama Kangaskhan, en coreano se llama Kenka. El Kenka. Kenka. Kenka, ¿con qué? Que es una corrupción, que una corrupción de canguro. En chino cantonés me tocó muy fácil hoy día. Se llama Doisau. El Doisau. Doisau, que viene de Doisiu, que es canguro, de Doi, que es marsupio. La bolsita de la marsupio. Y Sou, que es bestia. En chino mandarín se llama Dailong. Dailong. Me tocó muy fácil hoy día. Que viene de exactamente lo mismo. En hindú se llama Kangaskhan y en ruso se llama Kangaskhan. Mira que me tocó fácil hoy día. Todo bueno. Señora Kangaskhan, dice acá. Bueno, ahí hay... Yo el único recuerdo que tengo de Mega Kangas, de Kangaskhan, ¿mm? Es como Mega Kanga y cuando te... Canguro con la ruler. Sí. Y cuando... Fue parte del Big Six del 2016 y salía en todas partes. Uno de los Pokémon más amados, odiados de Pokémon XY. Porque en verdad como que Kangaskhan era súper nada antes en el competitivo y en un momento fue todo. No era nada. Pero en un momento fue todo en el competitivo. Fue el Poké central de todos y cada uno de los equipos que habían en ese... Junto con Felipito. Sí, era súper, súper cuática esa wea. En coreano se llama Jenga, no sé. Bueno, estamos terminando este episodio. Recuerden que si no alcanzaron a ver este capítulo completo, va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Yo creo que mañana o pasado, qué sé yo. Y sigan las redes sociales de Poké Daisuki en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y las de Hobby FM también. Machi, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, chicos. Ahí se va y desaparece. ¡Hasta luego! Estoy buscando muchas las gracias llaves. A todos por escucharnos, chicos. Nos vemos la próxima semana. Con otro capítulo de Radio Rocks. Radio Rocks. Acá me acompañó la Mari, como siempre. Me estáis echando, bueno. La Mari, como siempre. Yo soy Poquero de los Micrófonos. Espero hayan disfrutado mucho. Y eso, pásenla bonito. Y
jueguen harto Let's Go Pikachu Eevee este día viernes. Que se viene la otra semana vamos a estar comentando. Muy probablemente. Nos vemos. Chao, chao. Y así terminaron 2 horas de mucha música, información, noticias y probablemente mucho comentario random mezclado con altos índices de virginidad pokeñoña. ¿Qué les deparará a nuestros locutores la próxima semana? ¿Ash Ketchum crecerá y ganará alguna liga en la vida? ¿El evento de Fluet Flor Eterna seguirá olvidado en el tiempo? ¿Nos saldrá alguna waifu full art en algún sobrecito de cartas? ¿Pasaremos todo el fin de semana apagando y prendiendo la consola para sacar ese preciado Pokémon Shiny, perdiendo todo el contacto con el mundo exterior? Esta y muchas más respuestas en el próximo capítulo de Radio Rocks Live, con Pokerus y Mari, solo por Hobby FM, tu pasatiempo favorito. Esta historia continuará.